sido un honor pues, participar por primera vez en el Real Patronato sobre Discapacidad, en el que hemos podido pues, dar cuenta de las buenas iniciativas que la Junta de Castilla y León está llevando a cabo en materia o va a llevar a cabo en materia de discapacidad. En primer lugar, he destacado, dado que CERMI siempre que me he reunido con ellos me han trasladado la importancia que tiene el empleo en las personas con discapacidad, pues desde luego hemos incidido en la importancia que tienen pues, el modelo que está llevando a cabo Castilla y León en materia de empleo para personas con discapacidad. Tan es así que he destacado fundamentalmente el modelo de reserva de contratos para centros especiales de empleo y también el modelo de cláusulas sociales, de reserva de cláusulas sociales en los contratos que la Administración de la Comunidad Autónoma pues contempla. Nos ha permitido y además generar en el primer cuatrimestre del año pues contratos con cláusulas sociales por valor de 140 millones de euros. Yo creo que es importante porque incide directamente en el empleo de las personas con discapacidad y que desde luego en el ámbito de la reserva de contratos para centros especiales de empleo también ha permitido que el empleo, si comparamos anualmente julio del 2015 con julio del 2013, se haya incrementado un 7,3% en personas con discapacidad. Es decir, que en los centros especiales de empleo ahora ya hay más de 4.300 personas trabajando. Y además en el primer cuatrimestre también nos ha permitido que Castilla y León, que la Junta de Castilla y León, pues prácticamente el 40% de todos los contratos que se han licitado, el 40% lleve cláusulas sociales. Estos son 1.251 contratos, lo que supone además en importe total, más de un 70% del importe total de los contratos son contratos con cláusulas sociales. Y eso supone, pues lógicamente, que el importe sea muy elevado, sean 140 millones de contratación en un solo primer cuatrimestre el que tienen cláusulas sociales los contratos. Y por eso es importante seguir trabajando en esta línea, y lo que vamos a hacer en Castilla y León también es toda esta experiencia como comunidad pionera en materia de reserva de contratación y cláusulas sociales en toda España, pues vamos a crear un banco de buenas prácticas que intercambien desde luego tanto la experiencia que la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha como también el poder intercambiar dentro de un espacio digital con las corporaciones locales, con ayuntamientos de más de 20.000 y diputaciones de nuestra comunidad, ¿no? En definitiva, se trata de dar también cabida a las personas con discapacidad y la inclusión social, ir más allá también con la inclusión en el empleo. Imagino que para esta nueva legislatura seguirán abundando en esta idea de reserva de plazas para empleo, pero ¿algún otro reto más que se haya marcado desde la Consejería? Sí, yo creo que es fundamental lo que he comentado, ¿no? El poder constituir este banco de pruebas, ¿no? De banco de prácticas, de buenas prácticas, perdón, que nos va a permitir, lógicamente, pues no solo trasladar nuestra experiencia, sino compartir experiencias con otras administraciones para seguir incentivando aún más e incluyendo cláusulas sociales de estas características en mayor porcentaje de contratos, pero también que llegue a mayor porcentaje de importe, ¿no? Porque eso al final repercute en términos de empleo, que es lo que nos interesa, tanto para personas con discapacidad como personas también más vulnerables o en riesgo de exclusión. ¿Cuándo se pondría más este banco de buenas prácticas? Bueno, estamos trabajando en ello y la verdad que estamos ahora mismo preparando unas jornadas de trabajo, un grupo de trabajo, en primer lugar con con el resto de consejerías, con los servicios de contratación del resto de consejerías, y que además luego queremos ampliar también ayuntamientos de más de 20.000 y diputaciones, con el objetivo, lógicamente, de que exista un espacio digital en el que podamos compartir esas experiencias y que desde luego, porque el CERMI así nos lo ha pedido, ¿no? Nos ha pedido que también los ayuntamientos, las diputaciones, pongan en marcha las buenas prácticas que la Junta de Castilla y León lleva impulsando ya un par de años, ¿no? Yo creo que el resultado ha sido positivo. Nosotros, estoy dando datos del primer cuatrimestre, pero sin ninguna duda queremos finalizar el año cumpliendo los objetivos que nos marcamos, ¿no? El 6,5% en la reserva de contratos a centros especiales de empleo y también el importe de 10 millones de euros en las cláusulas sociales, ¿no? Yo creo que está cumplido y más que cumplido.